Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal. Bienvenidos a Pokémon Platino Castigo Loki. Vamos a continuar donde lo dejamos. Bueno, he ido a curar, pero por lo demás continuamos. Bueno, recordéis que ayer hubo el bug, pero bueno, no hay problem, no hay problem, no hay problem. Esto es, tú mira para otro lado. Aquí hay un objetillo, aquí hay un objetillo, me lo voy a llevar. Bola férrea, eso era para los de tipo acero, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? La verdad, avanzar a todo lo que dé. Mira, estas vallas me las llevo. Avanzar a todo lo que dé. A todo lo que dé, sin problema ninguno. Yo voy a tope. Vaya farambu. Vale. Sí, vea. ¿Os acordáis que estaba subiendo a Frigo por el hecho de que aprendiera un ataque y todo esto? Vamos a comprobar si puedo aprender algún ataque. La verdad, lo que debería hacer es quitarle el repartir a Slifer para que pudiera llevarse toda la experiencia. Creo. Creo que es la mejor solución, pero bueno. Madre mía, si te has reventado tú solo. Se ha reventado él solo, confundido. Sí, vamos a hacerlo. Hasta que suba de nivel, luego se lo volvemos a poner. Objeto, quitar. Es que para ver si aprende ya el maldito ataque. ¿Esto es un combate doble? Sí. No quiero que me molestes cuando estoy con Zoe. Perdón, ¿quieres combatir conmigo? Pero solo si me ayuda Hugo. Bueno, bueno, Zoe y Hugo. Bueno, bueno, a mí contarme otra movida, ¿sabéis? Pikachu y Marrel, míralo, los Pokémon monos. ¡Ay, qué monos! ¡Ay, qué monos! Vale. Hago danza caos. Nah. Porque este le hago hoja aguda a Marrel y yo creo que lo mata. Marzo es una máquina. Oh, no lo mata, pero casi, tío. Hidropulso. Tampoco. El corte, lo que le ha quitado, ¿no? Bueno, tú mata a Marrel. Marrel fuera. Y Frigo. Oh, primero cometa a Draco, tío. Joder, el Pikachu. Cometa a Draco, va y me hace. Muy bien. La verdad que es muy bien. No podemos decir que no, pero... ¡Oh! ¿Quién viene? ¡Ah! ¡Oh! ¡Página! ¡Yupi! ¡Eatria! ¡Uy! Me ha salido ruso de repente. ¡Oh! Perdón, perdón. Tengo algo chulísimo, te dejo que lo veas, pero solo porque eres tú, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Conseguí sellos, pero se me volvió a poner. Ponerlo. ¿Qué me estás contando? Ah, vale, ya sé por qué. Es porque estaba en las ruinas. Las ruinas de aquí son una pasada, tienes que verlas. Encontré una máquina oculta y todo con el movimiento a despejar. En fin, ya lucharemos otro día. ¡Hasta luego! Eso. Digo, quiero quitarme la bici, por favor. Estas vallas me las llevo tan ricamente. Allá atrás había una torre. Creo que es la del... Me suena algo. Puede ser como la torre, como es la de Pueblo Lavanda. La de que es como un cementerio, creo que sí. Pero no sé si me tengo que entrar ahora o qué. Bueno, ya que estamos aquí, curamos. Le han quitado muy poquita vida a Marsu, pero bueno. Bueno, no. Y a Frigo también, ¿no? El cometa Draco. Vamos a ver. Pues va a ser nueva ruta, ¿no? Tiene pinta. Ruta 210. Madre mía, siempre me confundo, macho. Parece que no sé escribir. Vale, pues primer Pokémon de la ruta 210 es un... ¡Hariyama! ¡Ja! ¡Ja! Puede ser interesante. Espérate. Al decir Hariyama me entra hipo. Hariyama puede ser muy interesante. ¡Oh! ¡Maraki Costafa! Hueso Merán, colega. El hueso Merán. Lo que me acaba de quitar. Bola hielo. Le hago... Girofuego. ¿Qué es girofuego? Iba a decir yo, le va a quitar una mierda. Hostia, estoy en la basura más absoluta. Está paralizado y no se puede mover. Vamos, tío, atrápate. ¡Vamos! Me
normal, ya está apuntado. Hariyama. Sí, señor. Hariyama puede ser muy interesante, tengo que ir a verlo ahora. Le encanta enfrentarse a Pokémon grandes y probar su fuerza. Sus brazos pueden derribar un camión. ¿Quieres ponerle un mote? ¡Claro que quiero ponerle un mote! Y el mote va a ser... ¡Pedo Bear! Le voy a poner pedo. Le voy a llamar pedo. Por pedo Bear. Ahí está. ¡Pedo! El gran pedo. Es que pedo Bear es muy largo y luego no me entra, tío. No me entra aquí en el layo, no por otra cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. Y además tenía buenos ataques, hemos visto, ¿eh? No tenían malos ataques. Tenía hueso merán. Que están aquí. Hostia, no mire, Camerota al final. Se me había olvidado, tío. Están en muertos, no están muertos. Y encima está el 21, que es buen nivel ya, bueno, por lo menos. Todavía le queda slevear, pero bueno. Bastante, además. Pero ves, este ya está el 18, este ya es otra cosa. ¿Qué tiene este? Audaz. Ponte de movimientos que dañan al usuario. Venena, que fantasía, luz, zumbido, distinto y zumbido. Ni tan mal. Y Hariyama tiene ritmo propio, evita la confusión. Oye, de habilidades podía tener peores, así que... Tiene restricción, hueso merán, bola hielo y repetición. Pero tío, ¿qué es esto? ¿Restricción y repetición? Todo es por turno, ¿no? Menos restricción no tiene turnos. Pero... Golpea dos veces, golpea durante cinco turnos... Y de 2 a 5 turnos con... Madre mía, vaya ataques tienes. Oye, pero ni tan mal. Creo que me voy a quedar con pedo en el equipo, ¿eh? Voy a quitar a... Aquí a Iyopepe. Porque Hariyama seguro que aprende ataque. Vamos a mirarlo de todas maneras. Pero, hombre, ataque se aprenderá. ¿Cuándo? No sé. Hariyama. 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 Vamos a ver qué ataque se aprende. Aprende, está el 21. Pues mira, el 22 aprende ataques. Bueno, esto es cuarta generación, así que no. Ah, sí, sí. 22, 27 y 32 los primeros. Pues nada más subir de nivel aprenderá un ataque. Magnífico. ¿He curado? No he curado. Hay que subir a Frigo un nivelito más. Pero bueno, ya sabemos que... Bueno, supongo que Slifer también aprenderá ataques, porque es un Croconaw y está al nivel que tiene que estar realmente. Y aprenderá ataques. Y bueno, ya hemos visto que Hariyama también. Así que bastante fresco. Pues tiramos de bici. Sí, pero hay que meter... Hay unas vallas ahí. ¿Luchas tú o qué? No. Nunca luchan los tíos estos. ¿Y esta de aquí? Me estoy tomando un descanso. Si fuera un Pokémon pájaro, mi movimiento favorito sería respiro. Tú también deberías descansar un poco. Respiro, muy buen ataque. Muy buen ataque. Para curar, la verdad, me vendría de lujo si fuera respiro. MT51, ¿cuál es? Pedrada. Por cierto, tengo algún ataque de tipo... No. No. No tengo nada, tío. Digo, a ver si tengo alguno de lucha, ¿sabes? Pero lo único que tengo es golpe roca. Aquí hay un combate doble. Ponemos a... Vamos a poner a Carry. Hay que intentar ir utilizándolo bastante. Vas a ver qué pedazo de equipo hacemos mi hija y yo. Seguro que mi Pokémon puede ganar casi sin esforzarse. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, a lo mejor te lo tiene un poco creído. Fluffy Dragonair, pues vaya. Pues vaya, tampoco ha salido tan bien, ¿no? Ayuda. Y tiramos de estallido. ¡Oh! Estallido hace daño a los dos. Iba a ir a por Fluffy. Porque a Dragonair no creo que le quite demasiado. Bueno. Enfado tiene Dragonair. Cuidado. ¡Oh, tío! ¡Un PS! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! ¡A un PS! ¿Quién era mi Pokémon más rápido? Marsu. Ah, pero da igual si vas a cambiar. El que aguante más. Soler. Y esto, estallido. Que por lo menos a Fluffy se lo carga. A Dragonair no. Hubiera sido espectacular, porque va a hacer otra vez enfado. Obviamente. Bueno, no me ha quitado mucho. No me ha quitado tampoco. Lo bueno, ¿sabéis lo bueno de esto? Rayo carga. A ver si va a fallar. Y aquí golpe cuerpo, que no. No fallemos, no queremos fallar. Perfecto. Ya no sé ni lo que iba a decir. Ya se me ha ido. Es igual.
No sería importante. Vaya. Hostia, no he cambiado. Soy una cría Pokémon novato, pero voy a esforzarme mucho. No me lo puedo creer, tío. Un Slakoth. Pues un Slakoth a mí me encantaría que me saliera, ¿eh? Me fliparía. Vamos a sacar a Slifer. ¡No, tío, no! ¡Danza Pétalo otra vez, no! Me trae recuerdos de Vietnam, tío, no. Danza Pétalo ni se te ocurra, tío. Ni se te ocurra hacerme Danza Pétalo otra vez, que te reviento la cara, tío. Danza Pétalo, que... Recuerdos de Vietnam, helicópteros y todo el rollo. Quagsire. Quagsire, Quagsire, Quagsire. Voy a confiar en que no va a tener nada de agua. ¡Oh, daba igual! ¡Vamos, Carry! ¡Vamos, Carry! Carry es mi segundo mejor Pokémon, ¿eh? El que sí que se ha destapado como uno muy bueno es Marsu. No lo tenía como nada y... café. ¡Uy, mira que de Zeydax! ¡Hola! Estoy muy orgulloso de este... Y no he vuelto a cambiar. Magmortar. El único que tengo sería pedo. Pero... no sé si... bueno, venga, le voy a confiar este combate. Mal de ojo. Menos mal que he cambiado. Hueso Merang, uno. Venga, hazle tres, tío. Tres y le matas. ¡No! Bueno, por lo menos hace paliza. ¡Qué siniestro! Menos mal, tío. Menos mal. Frigol 28 intenta aprender Destructor. Destructor, tío. Destructor, no me lo puedo creer. Que no me lo creo, no me lo puedo creer. No quiero. ¡Destructor! Frigo, menuda mierda de Pokémon estás hecho. Ahora me das a jugar. Destructor. ¡Qué vergüenza! Destructor. ¡Qué vergüenza! Destructor. Pero. Aquí. ¡Oh! ¡Has encontrado un caramelo raro, tío! Es que tiene... tiene lo de encontrar objetos, así que... Ruta 215. Pues primer Pokémon de la ruta 215. Vamos a tener que volver a ir a curar, ¿eh? Venga. Pues primer Pokémon de la ruta 215 es un... Machoke. Machoke. Otro Pokémon de tipo lucha. Pero, ¿por qué me estás contando? Y con psicorrayo encima. Pero, ¿por qué me estás contando a mí esto, tío? Otro de tipo lucha. No, ¿eh? Puño meteoro. Venga, atrápate, anda. Que no puedo bajarle la vida con Ponita, no puedo. ¿Otra vez tres? Se está subiendo el ataque y me está reventando la cara. ¡No, tío! Que tiene psicorrayo. Que tiene psicorrayo, compañero. Que tiene psicorrayo. Humareda. También tiene Humareda. Tajumbrío yo creo que le va a quitar poco. ¡Vamos! Ahora sí, tío. Vida roja, no me jodas. ¡Vamos! 215. Atrapation, Pitation. Machoke. También tiene buena pinta este Machoke, pero bueno. Levanta pesos descomunales para mantenerse en forma y usa su fuerza para ayudar a las personas. La cosa es... ¿qué prefiero tener? ¿Un Hariyama o un Machamp? Porque este puedo evolucionarlo, como es de intercambio. Se puede evolucionar... lo evoluciono de por fuera y ya está. Cuando aprenda ataques, porque si no, no aprende después. A ver, ¿qué mote le ponemos? Le ponemos... Vamos a mirar en el último episodio, los comentarios... y le vamos a llamar... mira aquí, The Mystic Player, que me ayuda poniéndome los niveles. Ponme mote por esta información, me dice. Pues mira, ahí te va, para ti. Le voy a llamar Mystic. No Mystic.
Mystic. Miss... ¿Dónde está la T? Where is the T? Aquí. Ahí está, Mystic. Va para ti por... ese comentario bueno. Y... voy a ir a curar. Voy a ir a curar para... porque tengo los Pokémon hechos una mierda. Pinchar un palo. Bueno, es que línea recta. No he tocado nada, línea recta. Hasta abajo. Magnífico. Bueno, chicos, os comento. He estado mirando, he tardado un buen rato, porque he estado mirando para comprar MTs donde hay, y para piedras. A ver, tenemos una buena y una mala noticia. ¿Dónde está el mapa? El mapa. Vale. Pues creo que es la siguiente. En esta ciudad Rocavelo, lo tengo aquí justo, centro comercial, en la segunda planta venden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 MTs. Malo sería que no hubiera ninguna que me interese. Malo sería. Pero tengo una mala noticia. También tengo aquí la localización de la piedra lunar, que salen en Pokémon Diamante, Perla y Platino. Pone excavando en el subsuelo, en el Monte Corona, cerca de la zona de nieve, en una roca, solo en el platino. Eso está randomizado, no puede ser. Excavando en el subsuelo, no lo sé, ni siquiera me acuerdo de eso. Y equipada en Clefa, Clefairy y Lunatones salvajes con un 5% de posibilidad. Imposible, porque no salen esos Pokémon así porque sí. A lo mejor un Pokémon que encuentre una ruta donde vea que haya Clefairis, si es que hay alguna, o Lunatons o lo que sea, es bastante improbable. El hecho de Frigo, todo esto lo hago por Frigo. ¿Cuánto va a aguantar en el equipo? No tengo ni idea. No tengo ni idea de cuánto va a aguantar. Porque estaba aquí meditando mientras estaba buscando y meditaba bastante rato. Estaba como 5 o 6 minutos pensando. Por eso habréis notado un corte, básicamente, porque aquí yo haciendo el mongolo. Ya paso, vamos a mover a este, que no lo he mirado. Nado rápido, sube la velocidad cuando hay lluvia. Tiene psico, rayo, veneno, tóxico, humareda y puño meteoro. Es que, comparado los ataques que tiene este con los que tiene Frigo, muchísimo mejor. Es que, ¿dónde va a parar? Es que no hay por dónde cogerle. Colócalo. Realmente no sé por dónde voy a tirar. Os lo juro que es que no lo sé. No lo sé, vamos a ir para atrás para lo de la torre esta que he dicho que antes era un cementerio, ya que no me va a dar tiempo a mucho más. Uy, aquí hay un... como corte. ¡Ay! Otra cosa que podía haber mirado. Mira, voy a morir ahora. Quita movimientos. Pues se me había olvidado. Mira que he estado un rato ahí mirando y se me ha olvidado mirar el quita movimientos. Aquí, Pokémon Platino, aquí. En Ciudad Canal, en la segunda casa de la ciudad, detrás de la tienda Pokémon. Ciudad Canal, ¿cuál es? Bueno, en esta no he estado, evidentemente. ¿MT82? No lo he visto. Espacio raro. Bueno, Ciudad Canal, no. Ciudad Canal es... vamos a mirar otra vez el mapa. Es esta que está aquí. Que yo no me acuerdo por qué no se podía ir, la verdad. Pero es el gimnasio de... hay un gimnasio, así que voy a tener que ir en algún momento. Pero... el gimnasio de Canal. ¿Qué? ¿Cuál es, tío? Dime cuál es. Es la... ¿el sexto gimnasio? No le voy a poder quitar corte hasta ahí. Hasta el sexto gimnasio. Sí, ¿por qué número? Vamos. Ay, la torre. Vamos por... hay que darle aquí. Vamos por el cuarto. Acuéstate y suda, amigo. ¿Esto qué hay aquí? ¿Saben Pokémon aquí? Vale, ahí hay un combate. Vamos a luchar, venga, ¿por qué no? Para pillar objeto. ¡Oh, un fantasma! ¡Vete, ayúdame, equipo! Claro, que puede ser una piedra lunar o puede ser una MT. Raikou, tío, tienes un Raikou. A mí no me jodas, tío. Arañazo, menos mal. Menos mal que tienes arañazo.
¿Me has hecho un crítico de arañazo? ¡Toma crítico! De hueso, Merán, de uno. Te pego ahí con el hueso, te reviento la cara. Sliferal 24. Quiero aprender rayo carga. Pues mira. No quiero a... No. No quiero. No. Palmeo se lo quiero dejar. Ventisca se lo quiero dejar. Y aromaterapia también. Yo le quitaría cortes, pero... Esto era un buen momento ahora. Registeel. ¿Vamos a ir cambiando o qué pasa? Bueno, Registeel. Yo creo que le puedo matar de uno. ¡Vamos! Y va a subir al 26. Dale, pum, pum. Dale, pum, pum. Vale, pues no me... Pensé que la torre esta sería nada, pero no, no. Hay más cosas aquí, ¿eh? Hay más cosas que hacer en la torre. Pues nada, vamos a continuar ya en el próximo episodio. Incienso. ¡Oh! ¡Primer Pokémon, claro! ¡Combusken! Tengo uno de fuego ya, pero... Torre. Le voy a llamar torre, no sé cómo se llama. ¡Pero Combusken, amigos! ¡Combusken! Energibola. ¿Cuánto le quita? ¡Ah! Pues le quita bien. ¡Uh! ¡Qué bueno! Púas tóxicas. Ya me ha jodido, pero... Púas tóxicas me gusta para tenerlo en el equipo, ¿eh? Bueno, tío. Empezamos bien. Truco. Eso el truco no me ha gustado. 9, ¿eh? 9 supers me quedan. ¡Vamos! ¡Combusken! ¡Me encanta, tío! Un starter de verdad. Bueno, el tercero ya, pero bueno. Ya sabéis, Monferno, lo que pasó. Su habilidad le permite dar 10 patadas por segundo. Lanza potentes gritos para intimidar. Y el siguiente... y tampoco entiendo por qué no le veas. No luchas con todos los entrenadores. Pues para avanzar, porque luego me decís que voy lento. No sé, le voy a llamar Sniper. Quiero poner un nombre, sí. Le voy a llamar Sniper. Me gusta Sniper. Sigo sin levear por eso, básicamente. Aparte de porque se me olvida. Tengo la cabeza donde no tengo que tenerla. ¿Qué le vamos a hacer? Nos vemos en el próximo episodio. Dejar un like. Como he dicho, mañana mismo continuamos con más. Esta noche tenemos un vídeo de Pokémon. De una serie que tenía ahí medio abandonada. En bandejita. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, chao, chao. ¡Ah!